Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Teresa Rafaela Borbón. Ella fue una infanta española que acabaría convirtiéndose en delfina de Francia por casamiento. Esta princesa no encajó bien en Versalles porque ella era demasiado tímida y no disfrutaba las diversiones típicas de la corte francesa. Tampoco llegó a tener una buena relación con su suegro el rey, pero sí logró ser muy amada por su esposo, llegando a tener un matrimonio muy sólido pero breve. Esta biografía es realizada por petición de Marc Valencia, Xiomara Fajardo, Irene Azuaje y Ofelia Robles. María Teresa Antonia Rafaela de Borbón y de Farnesio nació el 11 de junio de 1726 en el Real Alcázar de Sevilla. Fue hija del rey Felipe V de España y de la segunda esposa de este, la reina Isabel de Farnesio. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo María Teresa Rafaela la quinta de sus vástagos. La infancia de la princesa fue bastante tranquila. Ella viviría junto a sus numerosos hermanos entre el Real Monasterio del Escorial y el Real Alcázar de Madrid. Allí compartiría juegos y educación, además de que estaba muy unida a su progenitor. La infanta tendría una buena formación, ya que de ella se esperaba que algún día fuese reina o duquesa consorte. En el año 1739, sus padres intentaron mejorar la relación entre la corona española y francesa, así que comprometieron a su hijo, el príncipe Felipe, el futuro duque Felipe I de Parma, con la princesa Luisa Isabel de Francia. Una vez comprometidos oficialmente, sus progenitores decidieron que aquella unión no era suficiente para las alianzas entre ambos reinos, así que no tardaron en ofrecer a alguna de sus hijas para que se casase con el delfín Luis Fernando, hijo del rey Luis XV de Francia. Los monarcas españoles estaban interesados en comprometer a su hija más pequeña con el delfín, la infanta María Antonia Fernanda, porque les pareció que ésta encajaría mejor dentro de Versalles, porque no era tan tímida como su hermana mayor, además de que tenía la misma edad que el delfín. Una vez comprometidos, se decidió esperar unos años antes de celebrarse la boda, porque ambos príncipes eran aún muy niños. Al poco de que su hermana menor se convirtiese en la prometida del delfín, se decidió anular aquel compromiso debido a la corta edad de la infanta, pese a que ambos prometidos tenían 10 años, así que los monarcas españoles ofrecieron de inmediato la mano de su otra hija, la princesa María Teresa Rafaela, que era casi 3 años mayor que el delfín. La familia real francesa se mostró satisfecha con aquel nuevo compromiso, pero la infanta tenía por aquella época 13 años y sus padres pensaron que era muy joven para casarse, así que la corona española pidió que la princesa permaneciese unos años más en España. Durante el tiempo que pasó en tierras españolas, esperando que llegase su boda, la infanta perfeccionó su francés y se le empezó a formar lo mejor posible para su futuro papel como delfina y tal vez como reina consorte de Francia. El 18 de febrero de 1744 se celebró la boda por poderes en el Palacio Real de Madrid. Casi un mes después de celebrarse esta ceremonia, la infanta partió junto a su gran séquito hacia Francia, dejando atrás a su familia y al reino de España. Se sabe que la princesa fue muy bien recibida en todas las poblaciones por donde pasaba, y el 21 de febrero de 1745 llegó al Palacio de Versalles. Allí fue muy bien recibida por toda la familia real francesa, viendo por primera vez a su prometido, y dicen que el delfín quedó encantado con la apariencia de su futura esposa. 2 días después, el 23 de febrero, se celebró la boda en Versalles. Ella tenía 18 años en el momento de la unión y él 15. Tras el enlace, se celebraron numerosos festejos que se alargaron por algunas semanas, y se dice que durante un baile de máscaras celebrado en honor a los recién casados, el rey Luis XV se fijó en la mujer que sería su amante más famosa, Madame Pompadour.
María Teresa Rafaela era descrita como una joven de hermosos ojos azules, tez muy pálida, pelirroja, piadosa y muy tímida, siendo considerada muy bella en España, pero en Versalles no era vista como hermosa. Muchos se burlaron de su cabello pelirrojo, ya que en Versalles las mujeres pelirrojas se las consideraban poco atractivas. Además, su carácter no encajaba dentro de la frívola corte francesa. Pese a no ser considerada atractiva en Versalles, dicen que el delfín está maravillado con su esposa y la consideró como la mujer más bella de todas. Los delfines parecían haber congeniado muy bien desde el mismo momento en el que se conocieron, pero una vez celebrada la boda, no consumaron el matrimonio. Según se cuenta, el delfín era un joven también muy tímido y era incapaz de intimar con su esposa pese a la gran atracción que sentía por ella. Esto causó que enseguida se extendiese una serie de rumores que decían que Luis Fernando era impotente. Todas estas habladurías afectaron muchísimo a la delfina y se sintió muy humillada por parte de la corte. Entre los cónyuges había una gran atracción, pero por culpa de la timidez de ambos se mostraron distantes y se evitaban, permaneciendo cada uno en sus propios aposentos el mayor tiempo posible. Una vez pasados los primeros 7 meses como casados, finalmente el matrimonio fue consumado. Esto les uniría mucho más como pareja y se mostraron muy felices y enamorados. Ellos no podían permanecer mucho tiempo separados e intentaban estar juntos todo lo posible, convirtiéndose en un matrimonio muy sólido y unido. Ambos pasarían largas horas encerrados en la habitación. También acudían juntos a rezar, ya que ambos eran muy piadosos. Dicen que los delfines eran muy parecidos, a ninguno les gustaban las diversiones de palacio, ni los bailes, ni los juegos de cartas, siendo vistos por muchos miembros de la corte como un matrimonio muy tranquilo y demasiado aburrido. Poco a poco, la nueva delfina se fue integrando dentro de la familia real francesa. Ella, como su marido, odiaban a Madame Pompadour, que era la nueva amante del rey Luis XV. Se sabe que María Teresa Rafaela criticó muy duramente a Madame Pompadour en presencia de la corte, de su marido y de sus cuñadas, debido a que esta era muy odiada por toda la familia real francesa. Un mes después de consumar el matrimonio, la delfina se quedó embarazada. Aquella noticia fue bien recibida tanto por la corona francesa como por la española. La noticia del embarazo alegró mucho el matrimonio, mostrándose muy felices y profundamente enamorados, pero la felicidad de la delfina tan solo duró unos pocos meses, debido a que el delfín tuvo que abandonar Versalles para acompañar a su padre en una de las campañas militares durante la guerra de sucesión austriaca, permaneciendo así unos meses separados. La princesa se mostró profundamente apenada. Ella se sentía muy sola en Versalles en la compañía de su marido, así que se encerró prácticamente en sus habitaciones privadas. Ella apenas tenía contacto con los demás miembros de la corte. Es más, estos decían que la delfina era tan tímida que apenas podía entrar en una conversación normal con cualquier persona que no fuese su marido. Poco a poco, ella se fue quedando aislada de todo. Apenas tenía contacto con la familia real francesa. Tampoco participaría en las diversiones y en las reuniones de la corte. Su marido y el rey Luis XV de Francia volvieron a Versalles unas semanas antes de la fecha aproximada en la que la delfina tendría que dar a luz para estar presentes ante tal acontecimiento por si fuese un hijo varón y el futuro heredero de la corona francesa. El regreso de su marido la llenó de alegría y una vez más se mostraron como un matrimonio muy feliz y enamorado. El momento del alumbramiento se esperaba que fuese a primeros de julio. Mientras ella se preparaba para su primer parto, llegó a Versalles la fatídica noticia de la muerte del padre de la princesa, el rey Felipe V de España. Dicen que aquella noticia afectó muchísimo a la delfina, porque ella había estado muy unida a su progenitor. Fue tal el disgusto que incluso enfermó por algunos días y se temió que su estado de salud la afectase a la hora del parto.
La familia real francesa empezó a desesperarse mucho, sobre todo el rey Luis XV, porque los días iban pasando y la princesa no se ponía de parto. Se sabe que María Teresa Rafaela se sentía muy presionada por parte de su suegro y por la situación. Incluso se dice que el monarca se mostraba muy molesto con su nuera, porque ésta era incapaz de hablar con él cuando era visitada por el monarca, quedándose prácticamente paralizada por su extrema timidez, por la presión a la que estaba siendo sometida, por el respeto que sentía hacia su suegro y porque dicen que incluso le tenía mucho miedo al monarca. El 19 de julio de 1746, la princesa se puso de parto, alumbrando a una niña llamada María Teresa. Dicen que aquel alumbramiento fue muy largo y complicado, quedando completamente exhausta. Según fueron pasando las primeras horas, la delfina parecía estar recuperándose bien, pero después su salud empezó a empeorar hasta quedar demasiado debilitada. Era tal su estado que tuvo que ser constantemente atendida por los médicos reales durante los días posteriores. 2 días después del parto, era tal su estado que los médicos decidieron practicarla una sangría. Esto la debilitaría aún más y falleció pocas horas después, el 22 de julio de 1746, a los 20 años de edad. Dicen que su muerte afectó muchísimo a su marido, el cual estaba profundamente enamorado de ella. La muerte de la princesa causó una gran conmoción tanto en Versalles como en España. La familia real española se mostró profundamente apenada, pero no querían perder las alianzas que habían entablado con Francia, así que de inmediato ofrecieron la mano de la hermana de la fallecida princesa, la infanta María Antonia Fernanda, para que se casase con el delfín, pero este se negó en rotundo. Él no quería casarse con nadie, y aún menos con la hermana de la mujer que amaba. Finalmente, Luis Fernando se vería obligado a casarse con la princesa alemana María Josefa Sajonia, la cual le daría 12 hijos. La única hija que tuvo el matrimonio, la princesa María Teresa, falleció antes de cumplir los 2 años de edad. Esta muerte también fue muy dolorosa para el delfín porque perdía el único recuerdo vivo de su amada esposa. Los restos mortales de María Teresa Rafaela descansan en la Basílica de Saint-Denis, en París, en Francia. María Teresa Rafaela fue una princesa más que fue usada como moneda de cambio, siendo enviada a otro reino para cumplir con su función de intentar traer al mundo al ansiado hijo varón, pero ella no lo conseguiría. Esta delfina tuvo la suerte de llegar a encontrar el amor verdadero dentro de un matrimonio concertado, llegando a estar ella y su marido muy enamorados. Pero pese a tener suerte en el amor, la princesa fue una gran incomprendida, sobre todo en Versalles, debido a su gran timidez, siendo tachada aburrida y de poco inteligente, solo por el hecho de no saber socializar como otras personas, siendo su marido su único apoyo y la única persona que la comprendió. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Teresa Rafaela de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía es realizada por petición de Ofelia Pimentel, Paula Lee, Martín Tello, Juan Manuel Díaz, María Cáceres Peralta y Silvia Cristina Monroy. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!